ante la inminente reapertura económica del 24 de agosto. Autoridades de gobierno brindaron una conferencia de prensa para hablar sobre la misma, siendo uno de los temas en discusión la circulación del transporte público. El día lunes nosotros podemos darle más tranquilidad a la población porque sí, la mayoría de los empresarios nos han manifestado que van a salir el día lunes 24 de agosto. No tenemos una ruta de buses donde solo sea un empresario, sino que son diferentes empresarios los que hay en cada una de las rutas de transporte y por eso podemos garantizar de alguna manera en que todas las rutas van a estar disponibles para poder atender a cada uno de los usuarios que quieran abordar el transporte colectivo. Y esperamos que los que todavía están diciendo que no van a salir y que están pidiendo tal vez un aumento de la tarifa o un aumento de la compensación, salgan, que salgan a transportar los pasajeros. Y obviamente si alguna unidad no llega a circular, pues lo que nos toca es aplicar la ley tal cual. Entonces esperamos que cada una de las unidades estén circulando. Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Lavie, se refirió a las recomendaciones sanitarias hechas al sector transporte. Estamos en las diferentes situaciones en las cuales se puede poner en contacto en el transporte público. Y esas son, previo al ingreso de la unidad de transporte público, con recomendaciones, identificación de sintomatología, verificación de cumplimiento del uso de las mascarillas. Asimismo, también en paralelo se han hecho las diferentes capacitaciones con los empresarios y conductores de los diferentes sectores de transporte, en el cual se le da el conocimiento para aplicar el reglamento y el protocolo sanitario, y esta es la segunda fase, la aplicación dentro de la unidad del transporte colectivo, verificación del uso de la mascarilla, uso de alcohol gel, evitar entrar en contacto, evitar quitarse la mascarilla, y la tercera es al salir de la unidad de transporte público, porque todos los salvadoreños de alguna manera al salir probablemente o se dirigen a su trabajo o probablemente se dirigen a su hogar, y de esta manera debemos hacer conciencia con todas las campañas publicitarias de la práctica de las medidas de prevención. Lavado de manos constante con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, siempre utilizar su mascarilla y sobre todo guardar ese distanciamiento físico. Francisco Lavie también hizo el llamado a la población a no promover discriminación de ningún tipo al personal médico, pues aseguró que el virus puede ser transmitido por cualquier persona en un entorno cerrado. Entre otros temas, los funcionarios recalcaron la necesidad de mantener las medidas de protección, ya que de acatarlas, la curva de contagio seguirá en la tendencia de descenso que se registra desde hace 13 días. Informó para laprensagráfica.com Jonathan Aguilar.